¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta presentación que me emociona muchísimo tener en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en su edición número 35. Hace algunas ferias tuvimos presencialmente en el Salón Enrique González Martínez a el señor John Katzenbach. John Katzenbach, que nos acompaña hoy para presentar su nuevo libro, que ya ha alcanzado los primeros lugares en todos los tops de ventas en América Latina, en Estados Unidos en español y también en España. Y se trata nada más y nada menos que de El Club de los Psicópatas. Es un libro extraordinario que hoy nos ocupa y, por supuesto, para presentarlo en el marco de la Feria de Guadalajara, tenemos al señor John Katzenbach. John, bienvenido. Me encanta platicar contigo de nuevo. Tenía mucho que no nos veíamos ni siquiera en pantalla. Así es. Ha pasado tiempo. Aparentemente ha habido un problema relacionado con COVID-19, ¿verdad? Pero bueno, eso esperemos que ya vaya de salida. John, la última vez que nos vimos estábamos presentando Jaque al psicoanalista. Y recuerdo aquella sala de Guadalajara llena de lectores mexicanos. Eres profundamente querido y admirado por muchísimos lectores, no solo en México, también en el resto de América Latina. Y ahora, la verdad es que nos sorprendes a todos con El Club de los Psicópatas. Es un libro que a mí personalmente me ha gustado mucho. Y la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿qué fue lo que te llevó a imaginar a un grupo de psicópatas trabajando juntos? Sabemos que los psicópatas generalmente son solitarios, pero la verdad es que la idea de un equipo de psicópatas resulta aterradora, pero al mismo tiempo muy interesante. ¿Cómo nació esta idea? Esa es muy buena pregunta. Bueno, el génesis de este libro viene de, vamos a verlo desde la otra perspectiva, desde un punto completamente diferente. Yo pensaba sobre todas las trampas y problemas y complicaciones que te pueden suceder cuando entras al Internet, todo lo que puede pasar cuando ingresas a Internet. Entonces, de repente me imaginé a este grupo de asesinos. Y pensé que sería interesante para mí como escritor poder explorar lo opuesto a lo que sucede normalmente, como acaba de mencionar usted. Por ejemplo, estas personas trabajan en solitario, son entes individuales. ¿No sería interesante ver si se combinaran, si se pusieran a trabajar en conjunto y si compartieran información? Eso sería muy interesante. Y así, de repente, esta visión surgió en mi mente para el Club de los Psicópatas. ¿Cómo hiciste, John, para desarrollar cinco personalidades distintas de psicópatas? No me parece muy fácil. Y también quisiera saber si hay alguien que exigió más trabajo que otro. Sí. Este es el tema que siempre un escritor tiene frente de sí. Tengo esta idea, ok, y ahora, ¿cómo voy a hacer que esta idea pueda fluir? Entonces le dediqué bastante tiempo para tratar de imaginar a cada uno de estos psicópatas con sus características intrínsecas, obviamente, y cómo podría luego mezclarse, combinarse con los demás. Obviamente, la conexión es lo que hace que la trama pueda continuar, avanzar y ser interesante. Por ello, traté de llevar a cabo cierta investigación y hacerlo lo más preciso posible. Y luego lo que hice fue conjuntar todos estos datos y esperar que funcione. Me cuesta elegir cuál es mi psicópata favorito entre Alfa, Delta, Easy, Charlie o Bravo. Me pregunto si alguno de ellos es tu favorito. Podrías decir, este psicópata es el que quedó más desarrollado como yo lo planeé. Muy buena pregunta. Yo quería asegurarme de que todos tuvieran un trato justo. Con esto quiero decir que hubiera un equilibrio, que todos tuvieran el mismo trato.
y no que hubiera uno más profundamente maléfico que el otro, ¿no? O que uno fuera más malo que el anterior. Habiendo dicho esto, yo admiro las cualidades de Easy para poder burlarse, para poder ser tan fortuito en sus bromas. Y veo también las otras cualidades que tiene Delta y Bravo, ambos, cuando hablamos de algunos aspectos que yo cubría cuando era reportero en mis años de juventud. Entonces, odio decir esto, pero sin embargo, me puedo identificar con ellos también. Y obviamente, Alpha, que es la cabeza del grupo, fue constantemente un personaje divertido, muy divertido a la hora de desarrollarlo. Hay algo que me llama la atención, John, y es algo que he visto que haces en algunas otras novelas, pero en esta me gusta mucho porque The Good Guys, you know, los chicos buenos, también están obsesionados con el asesinato. Hablo específicamente de Connor y de Nicky. ¿Cómo hiciste para mezclar esta inocencia, ¿no?, adolescente, y al mismo tiempo, pues que ambos, que son los chicos buenos, estén obsesionados con la muerte de la manera que lo están? Los adolescentes son un tema en sí. Es muy interesante escribir sobre ellos y también los psicópatas, porque con un adolescente cualquier cosa es posible. Y esto es lo que yo quería brindarle a la historia, ese elemento. Totalmente. Hay una parte, John, que también es interesante, porque es el club de los psicópatas, los adolescentes que ingresan a su grupo, digamos, y que empieza toda esta trama de thriller maravilloso que has hecho, y también los abuelos de Connor, que son dos personajes extraordinarios, ¿no? Un ex-marín que está atormentado por la muerte de su amigo, y Kate, que es enfermera. Y ambos, de alguna manera, también tienen cierta obsesión con la muerte. Cuando en las escenas que debo de decir que se lee... Bueno, no le denominemos obsesión, sino familiaridad. Mejor familiaridad en vez de obsesión. Cuando veía, es que es interesante la manera en que lo escribes, John, porque sentía que estaba viendo una producción audiovisual, como si estuviera viendo una película o una serie, ¿no? Cuando los veía, me permito usar ese verbo, pelear, ¿no? En contra de este club de asesinos, me resultaba impresionante, porque resulta profundamente creíble, a pesar de la edad que tienen estos abuelos. Como creíble también es la edad de los adolescentes. Entonces, me pregunto cómo fue ese proceso de creación. ¿Hay alguien en quien te inspiraste? O sea, suena muy real, John. Es perfectamente real y creíble lo que describes en esas escenas. Bueno, gracias. Muchas gracias. De veras me esfuerzo para que así sea el final. Cuando yo me dedico a escribir una historia, especialmente este tipo de historias, es importante lograr un equilibrio entre los recursos que todos tienen, emocionalmente hablando, así como físicamente hablando. Estos recursos de los personajes, todas las novelas tienen el mismo principio. Este principio es en el que en algún momento todos van a estar en la misma página, de una manera u otra. Yo quería asegurarme que al contar la historia, mientras la narrativa fuera avanzando, hubiera suficientes elementos psicológicos de cada uno de los personajes, lo bueno y lo malo de cada uno de ellos, por ejemplo, sus defectos, así como sus capacidades, y que al final todo esto pudiera tener una cohesión y una colisión cuando se unieran finalmente. Por ello trabajé arduamente en este tema en particular para que esto se lograra. Y permítame decirle que de todos los libros que he escrito, me encantaron todos estos personajes. Por ejemplo, los buenos y los malos, todos. Entiendo perfectamente. De alguna manera te enamoras de los personajes, a pesar de
me pasa de alguna manera con Bravo, que es del club, ¿no? O sea, me resulta muy interesante la forma en que está descrito y es de los chicos malos, pero de alguna manera me resulta profundamente atractivo y es como si quisiera conocerlo. Yo me sentí todo el tiempo y he tenido oportunidad de leer pues todas sus novelas anteriores. Me sentí todo el tiempo con una familiaridad curiosa, como si leyera el guión de una película. Es decir, lo que quiero preguntarte es si hay algún plan de poder llevar esto a la pantalla o si lo escribiste pensando en que pudiera terminar siendo o una serie o... Sí, obviamente. Sí, sí. Esa es una pregunta que mejor se la debe de hacer a mi agente para poder llevar esto a otro tipo de formato. Aquí lo importante es trabajar en forma óptima. Creo que la última vez que estuve en Guadalajara mencioné este tema. Es el hecho de, como novelistas, siempre tener presentes el hecho de que la gente pueda visualizar, los lectores puedan tener en su mente la acción que está sucediendo en las páginas que tienen en sus manos. Con ello, pueden visualizar qué es lo que está pasando, plasmarlo en una imagen. Y me parece que esto es una de las tantas razones por la cual yo escribo. Por eso yo escribo thrillers, todo esto psicológico, suspense psicológico que me encanta para crear con el lenguaje estas imágenes que van a permanecer en el lector, como si fuera una película, como si fuera una fotografía, todo esto que puede perdurar con el paso del tiempo en tu mente. Y estamos hablando de un reto por un lado, pero también es un disfrute, es un gozo total. Totalmente. Hay algo que también me llama la atención, John, que es el amor familiar. Es decir, en este caso, ese amor es lo único que puede salvar a Connor, a Nikki y a sus familias. Es ese amor que los impulsa a luchar a muerte, ¿no? Contra este grupo de asesinos seriales. Eso y el instinto de supervivencia. Y es algo que vi también en Confianza Ciega, en tu libro anterior, y eso es algo que ha aparecido en otras novelas. ¿Qué te parece más importante o qué es más inspirador para ti? ¿Ese instinto de supervivencia o ese amor o es una mezcla de ambas cosas? Está presente en varios personajes tuyos. ¡Qué pregunta tan complicada! Me parece... Bueno, este instinto de supervivencia tiene que ver o depende de quién eres tú. Uno de los aspectos fascinantes para cualquier escritor es el hecho de pensar en un barco, una embarcación. Y tenemos, por ejemplo, 6 personas ya en una lancha para poder salvarse justo en medio del océano. ¿Quiénes van a poder salir vivos y quiénes no? ¿Quiénes van a sobrevivir? Y esto dependerá no solamente de las capacidades que tengan, del entrenamiento que tengan, sino también de quién eres tú, cómo fuiste tú desarrollado como ser humano, cómo te desarrollaste, cómo creciste. Entonces, regresando a tu pregunta, debo decirte que esa es una combinación. Tenemos el amor, por un lado, la devoción también. ¿Y quién no se pararía frente a su hijo o hija para protegerlo de un arma, ¿no? De una bala que viene hacia ellos? ¿Quién no lo haría? Entonces, hay algunas escenas que nosotros como escritores tratamos de unir, fusionar, para que cuando la gente lea la confrontación, esta pelea al final, tenga sentido emocional, física y psicológicamente hablando. Desde cualquier perspectiva que usted lo quiera ver, este es el reto más desafiante de cualquier escritor. Lo que siempre quisieras evitar como novelista es que un lector diga, ¡ay, nadie va a hacer eso! ¿Quién va a hacer eso? Lo que queremos es que digan como lectores es sí, esto es lo que yo haría, eso es exactamente lo que yo haría. Y esto es lo más importante que debemos tener presente.
No sé si respondí su pregunta en cierta forma, porque su pregunta de verdad que fue muy difícil, pero traté, por lo menos traté. Creo que sí, es que a lo que me lleva esta pregunta es esa complejidad de los personajes, John, y cómo se desdoblan. Es decir, no es un cliché de asesino y entonces es malo, o no es un cliché de la persona buena o el protagonista y entonces es muy bueno. Tienen un gran matiz y eso me parece que es lo que ha hecho a los lectores enamorarse de tus novelas y enamorarse de tus personajes. Me pregunto, ¿qué tanto los lectores te dejas influenciar por ellos a la hora de escribir tus libros o de crear a tus personajes? ¿Te he visto en contacto con ellos? Te he visto en Guadalajara en años anteriores y también te he visto en otros países. Y veo que escuchas a tus lectores. ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿sí aceptas sugerencias? ¿De repente puedes inspirarte por algo que ellos te dicen o sugieren? I do. Absolutely. Sí, claro. Sin duda. It's an odd thought, but estamos hablando de una forma de pensar que viene de todos lados y debemos considerar que muchas personalidades leen un libro y nunca podríamos definir cuando una persona nos dirá algo que va a tener un impacto y que después lo podemos combinar con un personaje. Por ello, a mí me encanta escuchar cuidadosamente todo lo que los lectores me dicen, porque uno nunca sabe. Y la otra parte de su pregunta, ¿cómo es que esta gente puede tener un impacto en mí? ¿Cómo un lector puede influir en lo que yo hago? Bueno, permítame decirles que sí, hay un impacto profundo, pero no les voy a decir cómo, porque de otra manera estaría yo en este momento siendo llevado con esposas, prisionero por comentar lo que me han dicho. John, creo que nunca te he preguntado esto y me gustaría saber, porque es algo que siempre he querido preguntarte. Si hablamos de escritores, ¿cuáles son tus principales influencias? Me gustaría que nos pudieras compartir eso. Ok. Bueno, obviamente los cuentistas, narradores. Por eso me encanta Dickens. Y también me encanta Hemingway. Aunque culturalmente hablando, ya no podemos decirlo tan abiertamente. Amo a Hemingway, por ejemplo. Me encanta como escritor. Entonces, puedo decirles que de los escritores más modernos, más recientes, podría hablar de temas que siempre vienen una y otra vez a nuestra mente, Dostoyevsky y también Mikhail Bulgakov, de los escritores rusos, y no ficción, Laura McLean. Y me gustaría recomendarle a todos que lean su libro, el más famoso, A River Runs Through It. Y también una vez escribió sobre un incendio, un hombre joven en un incendio, A Young Man in Fire. Y este libro tiene la mejor página de iniciación, o sea, el arranque, la forma en que inicia la historia, la mejor de la historia, cómo describe lo que va a suceder posteriormente. Y les recomiendo que lo lean. Ahora, de los autores contemporáneos, yo leo a mis amigos, básicamente. Entonces, leo a Don Winslow, John Caputo, cada una de las palabras, el señor Harris, que también, aunque está loco, amo cómo escribe y es mi amigo, Jim Hall. Y entonces son muchos escritores que sigo, escritores que admiro. Y es difícil decir quién tiene una influencia como tal en ti, porque hay una línea entre la influencia y también poder copiar lo que alguien hace. O sea, plagiar algo. No queremos robar ningún tipo de ideas. Lo único que queremos es ver cómo ciertas personas logran algunos temas o logran... bueno, la respuesta fue
yendo de un lado a otro como una veleta y me disculpo por ello. Pero es muy interesante escuchar esas influencias, John, porque es cierto que muchos lectores en español, en toda América Latina, de repente nos hacen llegar este tipo de preguntas a nuestras redes sociales, ¿no? Y es algo que pocas veces tenemos oportunidad de platicar, así que gracias por compartir eso. Me gustaría también saber, hay algo que siempre me ha llamado la atención de ti, que es este iniciar, ¿no? Como periodista y todos estos trabajos que hiciste para diarios muy importantes en Estados Unidos. Me pregunto cuál fue el detonador, ese trigger que hubo para decir salto de esto que es reporte de periodismo a escribir una ficción que seguramente estuvo muy inspirada en las cosas que tú cubrías para estos medios de comunicación. Una pregunta encantadora. Bueno, conforme iba yo creciendo, siempre quise escribir ficción, siempre. Mi adolescencia y después, pero cuando llegué a los 20, no sabía nada. Me di cuenta que no sabía nada de nada. Y yo lo que tenía que hacer en ese momento era aprender cómo estaba funcionando el mundo. Y me parece que entrar a un periódico es la mejor manera de lograrlo. Eso es lo que pensé en aquel entonces. Lo que hice fue empezar a adquirir algunos de ellos, los de mayor circulación, y terminé en el Miami Herald. Y a pesar de que cubría todo tipo de historias, yo lo que quería era encontrar la forma, digamos, de convertirme en un novelista, en un narrador, en alguna etapa de mi vida. Y de hecho, puedo decirles el momento en el que decidí sentarme a escribir mi primera novela. Yo estaba en un departamento con mi novia en aquel entonces, que luego se convirtió en mi esposa, y ya había estado en el Miami Herald ese día, y yo me estaba quejando. Y le comentaba a mi novia en aquel entonces que tenía tantas llamadas telefónicas de gente que había sido arrestada, estamos hablando de criminales, y todos decían lo mismo: yo no lo hice, yo no soy culpable. Pero sí, en cada uno de los casos sí habían sido culpables. Entonces, hablando con ella, le decía: ¿no sería más interesante que te hablara alguien por qué estaban cometiendo esos crímenes y no tratar de zafarse de un crimen? Y me dijo: sí, eso sería muchísimo más interesante. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ahí, literalmente, en ese momento es cuando dije: ahí está mi primera novela. Ese fue el momento en el cual surgió este génesis de mi primera idea, mi primer personaje, mi primer libro en mi mente. Empecé a tratar de lograr un equilibrio o lograr este delgado equilibrio, esta línea entre lo que es el trabajo como periodista y, bueno, dar este brinco de fe y sentarme a escribir y tomarlo desde ahí. ¿Hace cuánto tiempo fue eso, John? Creo que fue justo en 1850, 1855, en la Guerra Civil de Estados Unidos. No, bromeando. Más o menos en la década de los 80. Mi primer libro fue In the Heat of the Summer, que fue vendido después como una historia que llegó a otros públicos, Al calor del verano. Me gusta mucho lo que nos cuentas y compartes, y lo agradezco mucho, porque no dejo de ver algunas coincidencias, ¿no?, con la vida real, de eventos que me imagino que descubriste gracias a tu trabajo periodístico. Y te lo digo porque en esta novela, en El Club de los Psicópatas, la policía tampoco sale muy bien librada, ¿no? Los personajes se las tienen que arreglar a solas, como si la ley no existiera. Y allí descubro esto que nos compartes, ¿no? Esas coincidencias que hay con la vida real. Y me imagino que viene de allí también, ¿no? Sí, gracias por ese comentario. Obviamente no
No quiero criticar a lo que es la policía como tal. Ellos siempre están saturados, están sobrepasados. Y hablamos de la televisión y del cine que siempre los hacen ver como si tuvieran cualidades superhumanas que van más allá de lo normal. Y bueno, la razón por la cual los personajes en este libro tratan de copiar a lo que es Jack el Destripador es porque a Jack nunca lo encontraron. Entonces, los malos en este libro saben que nunca van a ser encontrados, o por lo menos eso es lo que ellos piensan. Yeah, totalmente. ¿Pensaste, de todas las novelas recientes que he leído tuyas, John, esta me voló la cabeza? Quiero decir la verdad. O sea, es mi favorita de las recientes. Me pregunto si tú puedes elegir entre tus novelas una favorita. No digo que la favorita, pero si pudieras decir, creo que yo elijo esta y esta y estas son las que me representan, ¿cuál sería o cuál sería a lo mejor un par que podrías elegir? Bueno, lo primero que me gustaría decir es que cuando determinas cuál es el favorito, habla más de ti que de mí. Pero vamos a poner esto de lado un segundo. Y la verdad es la siguiente. No puedo o nunca podría seleccionar uno solo. Lo que pasa es que me encanta esta parte de este libro y me encantó esta confrontación en este otro libro. Me gustó este personaje en este libro, pero prefiero este otro personaje en este otro libro por lo que él o ella logra. Pero podría funcionar también mejor en esta otra historia. Es una manera de decir la forma en que mi imaginación combina todos estos elementos. Es imposible entonces decirles cuál es mi favorito, aunque sí puedo decir lo siguiente, y esto aplica a todos los autores que han entrevistado. El libro favorito es el que acabas de terminar. Siempre va a ser el favorito. Y después de terminarlo, empiezas otro y dices, ah, no, este va a ser mi favorito. Entonces, bueno, esa es la respuesta que les puedo dar. Sí, lo entiendo perfectamente. La verdad es que estamos muy, muy contentos, John, con el Club de los Psicópatas. Debo decir que los resultados, acabamos de lanzarlo hace un mes y medio más o menos, y estamos muy contentos con lo que está sucediendo con este libro del Club de los Psicópatas. Y quisiera robar unos minutos de presentación de este libro para preguntarte sobre probablemente el libro más conocido en el mercado hispano de todos los libros que tú has escrito, que es El Psicoanalista. Como sabemos, hiciste una saga, es Jaque al Psicoanalista, y me pregunto qué podríamos esperar después de Jaque al Psicoanalista. Y esta es una pregunta libre en la que tú nos puedes compartir lo que puedas compartirnos. Sí, estoy trabajando en esta trilogía, digamos en la última parte de esta trilogía del psicoanalista y Jaque al Psicoanalista, y obviamente no voy a dar mucha información, pero permítanme decirles lo siguiente. Cuando termina el segundo libro, que es Jaque al Psicoanalista, hay mucho enojo, todavía hay muchísimo enojo. Y este necesita ser resuelto de una manera u otra. Este enojo del segundo libro es en lo que estoy trabajando de momento. Me emociona mucho y esta es probablemente la primera vez que esto se está diciendo de manera pública, John. Así que muchísimas gracias por compartirlo. De verdad espero que para esa presentación podamos estar de vuelta en vivo en Guadalajara y que puedas estar de nuevo muy cercano de tus lectores mexicanos que sabes que... I
I miss going to places extraño like Guadalajara. Visitar ciudades, lugares diferentes, como el caso de Guadalajara. Lo extraño tanto. It's the just the connection that one makes que uno logra with readers con los around the world. De todo el mundo. And especially, especially love especialmente Mexico, me encanta because México, the caso de questions México, I always get que me are hacen, so sophisticated. And so entonces, you know, so también profoundly profundamente direct. Directa, sí. I just extraño I miss tanto that, esa conexión. That connection. De verdad, so I am quiero looking forward ya poder to when, regresar a Guadalajara I can get y estar back en to vivo Guadalajara. Con todos ellos. Va a ser más pronto de lo que pensamos, John. Probablemente el año que entra podamos estar allí de nuevo. I hope so. En Guadalajara. La that verdad, would be perfect. Sí. I would love that. Genial. Y Guadalajara, pues la feria y la gente de Guadalajara son extraordinarias. Así que ojalá que se nos dé pronto, John. Absolutely. Absolutely. Pues mientras, quiero recordarles a todas las personas que nos ven, que el Club de los Psicópatas está disponible, por supuesto, en la edición impresa, en todas las librerías de México, en grandes superficies. También está en línea, lo pueden encontrar en Amazon, en Busca Libre y en otros portales. Y también está la edición digital, así que pues la recomendación es que si no han leído El Club de los Psicópatas, nos puedan ayudar a verlo, a leerlo y a dejarse sorprender tanto como nos ha sorprendido a nosotros los editores de John, que siempre logra sorprendernos. Y esa es una capacidad que admiramos de ti, John. Esa capacidad de reinventarte y de retar tus límites como escritor de thriller. La verdad es que es un placer siempre platicar contigo, John. Te agradezco muchísimo y quisiera darte esta oportunidad nada más de los últimos minutos que tienes para que puedas dirigirte directamente a tus lectores que nos ven en la Feria de Guadalajara o en otros lugares del país o en otros lugares de América Latina o España o Estados Unidos en español. Creo que el mensaje que quiero compartir es el siguiente. Vivimos en un mundo de incertidumbre y algo en lo que siempre debemos apoyarnos es la palabra impresa. Las historias nos pueden sacar de momento de donde nos encontramos y ponernos o colocarnos en otro lugar. Y esto es lo que le digo a la gente de Guadalajara en la Feria Internacional del Libro y también se los he comentado a la gente en Buenos Aires, en España, en Alemania, incluso en Rusia, aunque no me escuchan. No siempre me escuchan. A todas las personas. En cada lugar que visito, la narrativa, contar historias, es una parte sumamente importante de nuestras vidas. Y los lectores, entonces, son quienes procesan las historias y son todavía más importantes y más importantes que nunca por la etapa que estamos viviendo. Este es el mensaje que me gustaría compartir con todos ustedes. Darles la bienvenida a la Feria Internacional del Libro y a cualquier persona que apoye la escritura. Muchísimas gracias, John. Gracias por ese mensaje. En realidad, siempre es un privilegio. No, el placer es mío. Me como las uñas de la próxima vez que podamos platicar en esa de la saga de El Psicoanalista. Y estoy muy seguro que será en vivo, John, y podremos darnos un abrazo y podemos platicar profundamente del libro que viene. Sí, espero también que sea pronto, sin dudas. Ya sabes, como dicen por ahí, todo mundo quiere que el planeta regrese a lo normal. Sin embargo, lo normal no era tan maravilloso, pero hoy día tenemos algo mejor, ¿verdad? Y esto es lo que queremos obtener. Así será, John. Muchas gracias de nuevo por esta conversación extraordinaria. John, gracias a todos ustedes. El Club de los Psicópatas ya está a la venta hace un par de meses. Gracias de verdad. Es un libro publicado bajo el sello Ediciones B que pertenece orgullosamente a la familia de Penguin Random House Grupo Editorial. Muchísimas gracias de nuevo, John. Gracias también a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por permitirnos este espacio en su edición número 35. Yo soy David García Escamilla y soy director editorial
de la División Comercial Infantil y Juvenil de Penguin Random House. Gracias a todos por habernos acompañado. Por allí van a ver el link para compra del libro. Y si no, ya saben, lo encuentran en los pasillos de Expo Guadalajara y si no, en cualquier librería del país. El Club de los Psicópatas, John Katzenbach, es para ustedes. Gracias a todos y gracias de nuevo a ti, John, sobre todo. Thank you. Gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Esto ha sido un placer para mí. Gracias.